Bonita, bastante calurosa, de martes 23 de mayo del 2017. Hoy es día del estudiante, creo que es día del estudiante en México. Entonces, pues una felicitación, ¿verdad? Una felicitación desde acá, desde el desierto del norte de California, el desierto Mojave. Desde esta tierra desérticas, un saludo y una felicitación para todos los estudiantes de todos los niveles, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria, nivel superior y todos los estudiantes de diferentes áreas, ¿no? Yo darle las gracias a todos ustedes, mis amigos, y este amigo Paco Molma, que lleva el diablo, ¿no? O se va cagando, ¿no? Quién sabe, pero bueno. Quiero agradecerles por los comentarios. Quiero agradecerles por los comentarios que nos han dejado en los últimos videos, ¿no? Especialmente en el video del relato, ¿no? Del intento de asalto, el video de la chocoaventura, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta de parte de ustedes, por los comentarios, por los likes. Muchísimas gracias. Y podamos seguirle contando más chocoaventuras, ¿no? Gracias a la respuesta que ha tenido el video, pues vamos a contarle más chocoaventuras. Así las cosas. Déjenme enviarle unos saluditos a las personas que han comentado en ese video que les comento, en el de la chocoaventura, y en el video, en el último, en el de la transmisión, en el video del streaming del día de anoche. Saludos para Gualberto López, saludos también para José Barrón. Déjenme decirles que como vengo subiendo aquí, ah, caray, se me vienen tapando los oídos. Vamos a agarrar una bajada, ¿no? Una tremenda bajada. Saludos también para Mau Mejía, César García. Saludos cordiales para Alex Delarge. Saludos para Javier Tulis, Enrique Acolzi. Saludos, mi amigo. Saludos para el tocayo Ulises Cruz, hasta allá, hasta Guanajuato. Saludos para el amigo Temo Chaires, dice. Saludos también para el amigo Jesús Casas, para María Mari de Oakland, California, para Darío González. Saludos también, ¿quién más por acá? Para George White. Tiene un nickname medio raro. ¿Por qué ponen nicknames ahí largos y parecen más trabalenguas, ¿no? que nombres acá jurados? Dice George White, luego Excursion, Spade, HD. Todo eso va pegado, ¿eh? Pero bueno. Entonces estamos con Emanuel Gutiérrez. Saludos, mi amigo. De aquí venimos bajando ya. Bajando ya esta montañita y luego vamos a empezar a subir allá donde se mira acá un poquito mano izquierda, allá se ve la trepada. Ahorita vamos a subir a gatas por aquel lado. Por lo pronto ahorita vamos a brincar un poquito aquí en las vías del tren porque esta vía del tren. Ay, canijo, están medio bravas. Se supone que aquí la idea se agarró un poquito aviada, ¿no? Hay que checar que no venga el tren, no viene nada por aquí, nada por acá. El señalamiento que hay, el indicador que hay, la luz pues está apagada también. Eso indica que no hay nada, no viene el tren. Vamos a tratar de agarrar un poquito de velocidad. Este carrito que se ve aquí no representa peligro. Atrás de él viene un portable con apareciendo remolcando vehículos. Y allá a lo lejos, hasta donde termina la colina, no se ve ningún vehículo. Así que vamos a agarrar un poquito de velocidad, porque esta subida está pesada. Para Juan Luis Aparicio, saluditos. Emanuel Gutiérrez, saludos. Para Patricia Pino, saludos cordiales, gracias por comentar. Luis Jesús Mares, del puerto Lázaro Cárdenas del Michoacán, estado de Michoacán. Saludos para Esteban García, quien se reporta desde Mexicali. Un saludo muy caluroso. Un saludo muy caluroso para todos los amigos de Mexicali. Ay, ¿por qué caluroso? Van a decir. Ya está haciendo mucho calor, mejor un saludo muy fresco. A todos los amigos de Mexicali, saludos cordiales. Saludos para Octavio Martínez, claro que sí, saluditos. Aquí en este pedazo donde la subida se pone un poquito más pesadita. Y ya terminamos de perder la mayor velocidad que traíamos. Saludos para Juan López, Brodash MX. Patricio Vivanco, saludos cordiales. De Ecuador se reporta Aníbal Monroy Castellón. Saludos para Fernando Miranda. Saludos para el Eric, saludos para Eric Leonel Cruz Cortés, Silvia JK, saludos para el amigo Daniel Franco, hasta allá hasta Hermosillo, Sonora, a quien aprovecho también para mandarle otro abrazo caluroso, ¿no? También, y un abrazo fresco también, ¿no? Para que se refresque, porque el calorcito debe estar sabroso por aquellos rumbos también. Saludos para el amigo José Vargas de Los Ángeles, California, y para su cristalito, para su hijo Joseph Vargas y para todo su componente familiar, como decimos nosotros, ¿no? Saludos cordiales hasta allá, hasta LA, para el amigo José Vargas. Ger Conce de Chile, también saluditos. Rodrigo Tepezano, saludos mi amigo. Aníbal Yutari desde Perú, saludos cordiales hasta el Perú. Carlos Méndez, saludito al amigo Carlos Méndez del área de Carson, California. Un saludo para todos los amigos de Usen Logistic. Vamos a aprovechar para hacerle un comercial, ¿no? A los amigos de Usen Logistic ahí de Carson, California. Saludos para el amigo Carlos Méndez y todos sus compañeros de ahí, de sus 400 laborales. Échale ganas, mis amigos, ánimo, hay que echarle injundia a la labor, porque las cervezas no las fían, hay que pagarlas de cash. Saludos también para el amigo Rocklando Vidal, Rocklando, para el amigo Juan López, para Israel Ambrosio, para el amigo Juan Carlos Barrios, saludos para María Mari de nuevo también hasta Oakland, California, saludos para Agustín Velázquez. Saludos para el amigo Osvaldo Montes de Oca, para la amiga Doris Ventura, también se ha reportado, nos ha comentado en los últimos videos, para el amigo Octavio Verdugo, para Antonio Ortega, desde la Ciudad de México. Aquí está el amigo que se llama Apu Najasa Petlón. Al amigo Apo Trabalengua, ¿no? Porque no le entiendo nada. Para Jimbo Lira, saludos. También para Leo Morales. Para el joven Iván Castillo, saludos cordiales. Ya terminamos de subir por fin y vamos a entrar al pueblo fantasma. Saludos para amigos Sammy Rojo, Javier Fernández, Roberto Ramírez, para Miguel Garzón, para Agustín Garza. Saludos para Carlos Bracho. Saludos para Sergio Leal, para el amigo Sergio Leal. Échale ganas, mi amigo. Saludos cordiales, bendiciones hasta donde quiera que se encuentre. Échale enjundia, hay que echarle todos los kilowatts. Para todos los amigos que se han reportado, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¿Quieren chocoaventura? A ver, levante la mano, una chocoaventura. Ustedes digan y nos aventamos una chocoaventura, ¿qué les parece? ¿Los esperamos o para el siguiente video? Sí, yo creo que sí, para el siguiente video. Ya son muchos saludos, ¿no? Se va a hacer muy largo el video, luego se aburren. O lo contamos de una vez. No te agüites, güey. Te los voy a contar de una vez para que no se agüiten. Ahí les va. Les voy a contar una chocoaventura de en esta ocasión, ¿verdad? La chocoaventura va a ser otra vez de México, ¿no? En el streaming que hicimos, en el directo que hicimos anoche. Ahí les platiqué algo de aquel lado de Oregón, ¿no? Igual que el lado de Washington, Oregón, Washington y vamos rumbo a Idaho. En esta ocasión les voy a contar otra vez algo relacionado con México. Un México lindo y querido. Resulta y resalta. Ahí les va. De un día que no me acuerdo qué día era. en una ocasión fui a cargar ahí a una ciudad de Sonora que se llama Ciudad Obregón. Está entre Hermosillo y Navojoa. Así que aprovecho por mandarle un saludo a toda la gente, bonita, a todos los amigos y parientes también de Ciudad Obregón, Sonora. Un saludo muy cordial de parte de su amigo El Zorro. Y en una ocasión fuimos a cargar ahí a la cervecería Corona, ahí en la ciudad de Obregón, Sonora, ahí en Cajeme, para ser más precisos y exactos, en el municipio de Cajeme. Fuimos a cargar ahí, pues ya todos los que han pasado por ahí por Ciudad Obregón, por tierra, saben donde se encuentra la Corona, ¿no? Se encuentra ya en la salida. Se encuentra ya en la salida de Ciudad Obregón hacia el sur, ¿no? Rumbo a los Mochis, o rumbo a Navojoa, ¿no? Por la carretera internacional número 15, ¿no? Carretera federal número 15. Resulta que fuimos a cargar ahí en la Corona y llegamos temprano, llegamos como a las 2 o 3 de la tarde, ¿no? Todavía era temprano. Este amigo viene un poquito anchito, este también. Y resulta pues que resulta y resalta que ya salimos tarde de ahí. Ya salimos tarde y salimos. Me acuerdo que ahí en la Corona tienen un comedor, ahí venden comida adentro de la planta, ¿no? de la Corona. Tienen un comedor, me acuerdo que comí, pero la comida que te venden en el plato es algo muy... Es un plato así muy, muy básico, pues. O sea, trae el guiso del día y lo que vienen siendo sus ¿cómo le llaman? Su guarnición, ¿no? De frijolito o arroz o X, no, una sopita, o sea, una sopita de algo según sea la comida, no el guiso. Y me acuerdo que no me llené. Se me hace que esa vez era caldo lo que dieron. Se me hace que dieron caldo, algún caldo de alguna sopita de algo, ¿no? El caso es que no quedé muy lleno, que digamos. No quedé muy lleno, que digamos. Me quedé con un poquito de hambre y ya salimos tarde de cargar ahí de la Corona. En esa ocasión me cargaron a mí, me cargaron por no sé cuántas toneladas y llevaba, pero llevaba bastante cajas de... Llevaba pura charola de cerveza modelo, llevaba cerveza modelo de bote. Llevaba pura agua loca para los borrachitos, para toda la bola de borrachos, pieles rosas que viven aquí en Estados Unidos. Y para toda la paiserano que le gusta la modelo. Traemos pura agüita loca de la modelo. Y en charolas de 24 latas, ¿no? Cada charola traía 24 latas. En un palé traía como unas 40 o 50 charolas, pero cada palé traía más o menos eso, si no es que un poco más, ya no recuerdo, pero sí estaba bastante pesado cada paleta, ¿eh? Cada paleta estaba bastante pesadita. De hecho, las cajas de ahí, cuando eran cajas secas, que te cargaban en cajas secas, las cajas salían como embarazadas, ¿no? Si han visto ustedes como una caja la miran por los costados y parece que como si le hubieran golpeado esa caja, ¿no? Como si hubiera agarrado aire y se les hubieran inflado los cachetes a la caja así por los lados. Nosotros decíamos que se ponían embarazadas las cajas, ¿no? Ya se embarazó, pero era por el peso, ¿no? Por el mismo peso que llevaba la caja y tendía a hacer la imagen, ¿no? De la caja se miraba como si estuviera así cachetoncita a los lados, como embarazadita, y decíamos, ya viene embarazada la caja. Ah, pues así salíamos con la carga, ¿no? Un poquito pesadita. Pues ya salí como a las 8 de la noche, 8:30 de la noche, sales ahí de la planta de la Corona, de ahí de Ciudad Obregón, sales con sellos. Esa carga le pusieron, me acuerdo, un sello de esos de los de alambre, ¿no? Que enrollan así en las dos puertas, y ya le metes el cable por el medio del sellito y lo jala, ¿no? Lo aprieta. Entonces, así las cosas, mis amigos. Ya salimos de ahí, nos dieron documentos, le pusieron el sello en la caja, ya checamos salida y todo. Y ahí vamos. Saliendo de ahí de la Corona, pues ya esa carga la llevamos para Nogales. Saliendo de ahí, pues ahí está cerquita ya. Está cerquita ya para cruzar lo que viene siendo la ciudad, ¿no? El área céntrica, más bien el área más céntrica de Ciudad Obregón. Está cerquita la planta, ¿no? Este viene siendo un poquito en la orilla, en donde está la Corona, y a unos 4 o 5 kilómetros ya entras a lo que viene siendo la avenida principal, ¿no? Lo que viene siendo eso, lo que viene siendo la Jalisco, ¿no? La que te saca hacia hasta la caseta de Esperanza, ¿no? En esa calle, antes de dar vuelta en esa calle, en la Jalisco, si mal no recuerdo, sí, los que sean de Obregón ahí, si me equivoqué, si es la miel alemana y me corrigen, pero que yo sepa, en la Jalisco, ¿no? A la que va hacia el norte, es un solo sentido. Hay una ley ahí antes de dar vuelta, viniendo de Navojoa, ¿no? Hay una ley, una tienda ley, y es un centro comercial, ¿no? Aparte de la tienda ley, hay varios locales, hay varios negocios. Hay zapaterías, tiendas de ropa y paleterías y demás, ¿no? Hay variedad de tiendas ahí en esa plaza, en ese mall. Ahí, en esa área hay un área que le llaman el Jet, no sé por qué le digan el Jet. Había una tienda que se llamaba el Jet, o un taller, una llantera que se llamaba el Jet. La verdad no me acuerdo por qué le dicen el Jet ahí, pero por algún changarro ahí se le quedó el nombre del Jet. Creo que era una llantera, algo así. Ahí coméntenme, no, ahí abajito, en la parte de aquí abajito, dejen los comentarios, gente que conozca ahí en Obregón, ¿por qué le dicen el Jet a esa parte? No, es por un negocio, por una colonia, o por qué le dicen el Jet. Pues me paré ahí enfrente de la ley, ¿va? Ese, vamos a decir que fue mi pecado, ese fue mi error, tremendo error, haberme parado ahí. Nunca debí de haberlo hecho, ¿no? Yo no acostumbraba a pararme ahí, ni por nada no me paraba por nada. Yo miraba que se paraban ahí un que otro troque, pero la mayoría eran camiones ahí locales que vivían ahí cerquita, y yo les miraba que sí se paraban, y decía, bueno, sí se puede parar, pero a mí no me da confianza pararme ahí. Yo sí miraba dos, tres movimientos ahí medio raros, pero esa ocasión, déjenme les digo, que se me durmió el gallo. Y se me durmió gacho, ¿no? Se me durmió gacho porque me ganó el hambre, me ganó la necesidad de comprar comida. Ya no aguantaba el hambre. Comí como a las 3 de la tarde y, como les digo, no me llené. A esa hora eran casi las 9 de la noche. Pues ya sabrán cómo andaba con la tripa, todo lo que da. Y no traía dinero. El problema fue que no traía dinero, yo no traía dinero en la cartera. Y dije, pues tengo que sacar dinero. ¿Cómo voy a comprar comida si ya no traía ni un 5, ni un penny, ni un chelín? No traía nada, ¿no? Dije, bueno, entonces pues voy a meterme en la tienda Ley. Hay una Ley, hay el cajero. Ahí dije, o sea, retiro dinero de la tarjeta y fuga. O ahí mismo en la Ley compro algo, ¿no? Si todavía estaba bien, porque ya dije, a lo mejor todavía está abierto el changarro de comida. Si no está abierto ya ningún changarro de comida por la hora que era, pues me voy y ahí hay una cachimba potan, me paro y ceno, ¿no? Estaba un poquito retirado ahí también, dije, pues a ver si aguanta, no llegar hasta Potan. Pero dije, bueno, pues ni modo. La cosa fue que me estacioné ahí menos frente a la Ley, antes de dar vuelta a la Jalisco, en el inventario del Jet. Me crucé caminando la carretera, que ahí ya es más como avenida, ¿no?, que carretera. Ahí ya empieza lo céntrico, lo urbanizado, ¿no? Cruzo la carretera, me meto a la Plaza de la Ley, llego al cajero, retiro el dinero, ya está cerrado el changarro. Hay un changarro allá dentro de la Ley que vendían tortas y tacos y no sé qué tal, pero ya estaba cerrado o estaban cerrándolo. El caso es que no alcancé. Retiré el dinero. Cuando iba yo caminando hacia afuera de la tienda, hacia el estacionamiento, porque había que cruzar el estacionamiento, caminando, me habla el despacho, me habla al Nextel. Yo traía un Nextel en ese tiempo. Me marca al Nextel el despacho. Eso fue lo que a mí me valió. Ahorita les voy a aclarar porque fue lo que me valió el que haya traído un Nextel. Ahí el despacho con nosotros se manejaba con puro mensajito. Y ustedes saben que el estar con mensajito no es una comunicación tan rápida que digamos. Sí es efectiva, pero no es una comunicación rápida. Yo traía un Excel, pues, mío particular, que yo pagaba, no me lo pagaba la compañía. Y el despachador, al despachador sí la compañía sí le daba un Excel, pero para que se comunicara con los clientes, ¿no?, con los clientes y demás, para cuestiones de la carga y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo traía el Nextel y yo tenía comunicación con el despacho directo con el Nextel. Para mí era más fácil. Cualquier cosilla que se me atorara, cualquier cosa que se me atorara la carreta con el trabajo, que yo le marcaba con el Nextel y luego tenía respuesta. Oye, que ocupa esto, que ocupa aquello, y quiero preguntarte esto, quiero preguntarte aquello. La respuesta era inmediata, ¿no? Cuando iba yo caminando hacia afuera de la tienda, hacia el estacionamiento, me suena el Nextel. Me llega la alerta, ya veo que es el despacho. Y me dice, ¿dónde estás, Ulises? Creo que me habló Manuel, estaba Manuel. ¿Dónde estás? Me dice Manuel. Manuel, pues aquí estoy, Leo, en Obregón, Ciudad Obregón. Voy para Nogales, Leo. Sí, pero ¿en qué parte estás tú ahorita? Exactamente, ¿en qué lugar estás? Exactamente en qué lugar estoy. Vengo saliendo de la Ley, Leo. Si quieres saber mi ubicación exacta, vengo caminando aquí fuera de la Ley y voy para donde está el troque. Pues córrele, me dijo, pero córrele en chinga, me dijo. Pero ya, me dijo, vete volando para donde está el troque porque te abrieron la caja y te están robando la cerveza. Te están robando la cheve. Pero ¿cómo? Sí, te abrieron la caja. Oye, pero tú como en lo que me estaba diciendo, obviamente, pues yo ya empecé a correr, ¿no? Empecé a acelerar el paso. Y hablando con él por el Excel, o sea, en ningún momento dejé de hablar con él por radio. Mientras eran peras o manzanas, era chana, era guana, ahí te guacho. Y empecé a correr, ¿no?, y preguntándole por radio. Pero ¿quién te dijo? ¿Tú cómo sabes? Pues, el despachador estaba en Nogales, ¿tú cómo sabes, Leo? O sea, ¿quién te avisó? No, pues que ya me avisaron a mí por radio y a mí me hablaron. Le habló otro chofer de otra compañía que tenía su número, le marcó a la oficina, le marcó por teléfono, le dijo, oiga, le están abriendo la caja de uno de sus camiones, le están bajando al parecer cerveza. Y sí, yo llevaba cerveza, como les digo, llevaba cerveza de esa modelo de bote. Pues el amigo ese que le avisó, miró que estaban bajando, pues, pero pues no se bajó, no se detuvo, nada más avisó y él siguió su camino. Y ahí voy yo en chinga corriendo. Ya cuando, como que están bien conectados ahí, ¿no? Esa cuestión de lo raro, cuando yo ya crucé el camino, crucé la calle, perdón, la carretera, ya no había nadie, ¿no? Ya habían parado la maniobra de bajar las cajas de cerveza. No me encontré a nadie ni nada. Alguien les avisó, allá va este güey corriendo y pélense, ¿no? Sí, el sello ahí me lo dejaron ahí tirado en la calle, ahí mismo, pues, abajito de la defensa de la caja. La puerta no se dañó, no la dañaron, lo que hicieron fue trozaron el sello de cable, lo trozaron, abrieron la puerta. Y el último pallet, el que estaba hasta el mero atrás, fue el que desarmaron, estaba flejado, estaba bien flejado. Tenía varias vueltas ahí del plástico ese que le ponen para flejarlo. Y pues ya me puse a contar, dije, a ver, en un pallet tiene tantas charolas, ¿no? Tantos 24, o tiene 40, 50, algo así. Y ya agarré yo y acomodé el pallet, porque lo dejaron todo, el pallet todo desarmado. O sea, ya no estaban acomodados, ya no estaban bien esquivados, estaban todos revueltos ya las charolas, ¿no? Entonces yo la agarré y les empecé a acomodar, pues dije, ay, mira, van unas así derechas, unas atravesadas, derecha, atravesada, derecha, atravesada, ya les acomodé a como deberían de ir estivadas y las empecé a contar, ¿verdad? No, pues son, harán a 22, y son 22, ¿y cuántas traen? Vale, este trae 40, todos traían 40, no, por así decirlo, 40 o 60. Y todos traen 40 y aquí yo tengo 22, me faltan 18. O sea, se alcanzaron a llevar nada más 18 charolas de cerveza, ¿no? 18 paquetes de 24 cervezas cada paquete. Dije, bueno, no estuvo tan gacho, no estuvo tan... Tan fuerte, pues, tan considerable el robo, no estuvo tan considerable el robo, que igual pues ya me hicieron la maldad, ¿no? Dije, pues ya me hicieron a perder el viaje. Entonces, pues ya para eso se me hace que el despachador le habló a la patrulla, ¿no? O no sé quién fregado, pero alguien le habló a la patrulla. Llegaron los policías y ahí la cosa se puso buena, ¿no? Llega la patrulla con los policías municipales de ahí de Ciudad Obregón, de ahí del municipio de Cajeme. Llegan los patrulleros, y a ver qué pasó, chofer, y que esto, que el otro. Ah, bueno, pues me dieron la caja y se metieron a robar y me bajaron. ¿Ya sé cuánto le bajaron? Sí, me bajaron 18 charolas de cerveza. Ah, ok. ¿Y para dónde jalaron? No, pues no sé, la verdad yo no miré a ninguno. Pasó un compañero, un colegario, pasó, y fue que avisó mi despacho que estaban abriendo la caja. ¿Y estás seguro que te faltan 18 cajas? Sí, me faltan 18 cajas. ¿Ya le avisaste a tu despacho que te faltan 18 cajas? Todavía no, Leo. O sea, yo, vamos a decir que en mi inocencia, entre paréntesis, ¿no? En ese momento yo estaba, pues, en ese rollo pensando, ¿qué es lo que iba a hacer, no? ¿Cuál era el siguiente paso? Yo estaba en ese rollo, pues, ahí a mil, pues, pensando que sigue, ir a levantar el reporte y ahora qué voy a hacer. Yo estaba pensando en otra situación, ¿no? ¿Y cuántos te fueron? Pues 18, me faltan 18 paquetes. Ya le avisaste al despacho, uno no le he avisado. Y así como me la soltó el policía. Pues pásate una charola, chofer. Pásese una charola para acá, para la patrulla. Y el amigo se puso de reversa. Se puso de reversa la patrulla. Era una camioneta, una pica. Se puso de reversa la picada. ¿Cómo ven? Pues empieza a echarle, chofer, mijo. Empieza a echarle, ¿qué, Leo? Pues échale cerveza. ¿Y quién te dijo que tomaba cerveza? En ese momento, pues ya estaba yo encabronado, ¿no? Ya me tumbó de mis pensamientos lo que tenía en la mente y empecé a alegar con los policías. Le digo, jefe, lo que usted tiene que hacer es ir y patrullar las calles de aquí alrededor, ¿verdad? Para buscar a los ratas. Eso es lo que tiene que hacer, para eso se le habló la patrulla, para que se pusiera a hacer su rondín, para que patrullaran y a ver si agarraban a alguien. Ese es su trabajo, no venir y cargar la pinche patrulla con cerveza. Ah, que no te pongas grosero, porque si te pones grosero, si te pones en ese plan, pues no vamos a ir a buscar nada, amigo. No vamos a ir a patrullar, no hagas nada, no me interesa. Le digo, es más, si no me van a ayudar, no me estorben, sáquense mucho a la chingada aquí. Oye, pero que no te voy a dar nada, ¿no? Pero es que la mercancía ya está pagada. Le digo, oye, es el colmo con ustedes, le digo. Agarren, así agarren poquito el rollo, le digo. No tienen nada, ni tantita nada de imaginación, ni de criterio, le digo. Siempre andan pensando en chingar, le digo. ¿Cómo se les ocurre que lo va a dar más cerveza? Es como si estoy a punto de caerme de un barranco y quedo colgado, no sé, quedo colgado de un brazo, y llegan ustedes y, bueno, pues de tomar ya te estás cayendo, ¿va, chofer? Pues déjate piso los dedos, ¿va? Para que te sueltes donde estás agarrado y una vez te caigas al precipicio. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Le digo, no mamen, ¿cómo se les ocurre que le voy a llenar la camioneta de cerveza? No, mi amigo, sáquense de aquí, le digo, y si no van a ayudar, no estorben. No, pues se fueron bien encabronados los patrulleros. Se fueron bien encabronados diciendo que no me iban a... Pues que no iban a ir a patrullar, que no iban a tener reportes. No atiendas nada, no me interesa. Ya para eso yo ya le había tomado yo foto a la patrulla. Ya le había tomado yo foto a la patrulla con el número de la unidad y ellos sí traían su nombre en su uniforme, ¿no? Con la plaquita que llevan aquí en el pecho, ¿no? En una de las bolsas de la camisa que traen ellos del uniforme. Y ya les tomé yo el nombre, oficial fulano y fulano, patrulla número fulano, ahí está la foto. Con eso, ¿no? Lo que yo ocupaba esos datos era para hacer mi reporte, ¿no? Para hacer la denuncia y decir qué unidad había atendido el reporte, ¿no? Qué unidad de la municipal había atendido el reporte, aunque no hubieran atendido nada, ¿no? Ya lo que yo ocupaba ya lo tengo, ya tengo sus nombres, tengo el número de patrulla, ya no me interesa nada. Yo sé que no van a agarrar los ratas, así que sáquenle punta, Leo. Y así como van, sáquenle punta, Leo. Porque no lo va a dar nada, ni un bote les voy a dar, por abusivos. No, pues se fueron bien encabronados. Me hicieron enojar, ¿qué quieren que hicieran mis amigos? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Dijo el Peña Nieto. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Ah, qué caray, no, pues los mandé por un tubo a los amigos. Ya se fueron bien agüitados. Entonces, como le digo, ya eran las... Para eso, en transcurso de ese mitote que fui, que a la ley, que salí, que regresé, que vine, que abrieron la caja, que los ratas, que las patrullas, también como a las 10 de la noche. Entonces, ya digo, bueno, hay que ir a levantar una denuncia en mi estado público. Y me dice uno de los siempre acomedidos que andan por ahí, ¿no? Algunos le dicen chismosos o mitoteros o mirones, uno de esos amigos acomedidos que andan ahí. Me dijo, ¿va a ir a levantar reporte al Ministerio Público? Oiga, sí, le digo, que voy a ir a levantar la denuncia. Tengo que levantarla por mero trámite, no porque me interese que le den seguimiento a una investigación y persigan a los ratas y los metan a la cárcel. Más bien lo que yo ocupaba era el reporte de la denuncia, ¿no? Para yo aclarar cómo habían estado los hechos y yo pararme por medio de un reporte oficial, de la denuncia oficial del Ministerio Público, de que me habían robado, pues, para que luego no salgan con que yo baje la mercancía, que yo me la robé y etcétera, ¿no? Yo ocupaba pararme, ¿no? por medio de ese... No, me dice uno de los acomedidos, no, me dice, hasta mañana, me dijo, ahorita ya está cerrado. ¿Qué es lo que está cerrado, Leo? El Ministerio Público está cerrado. Y luego, me estás vacilando, ¿verdad? No, sí, ya está cerrado. Le digo, el Ministerio Público no es un Oxxo, le digo. Es más, hay Oxxos que abren 24 horas. No es una tienda, no es un supermercado, ni farmacia, ni llantera. Es una institución de gobierno, es el Ministerio Público. ¿Cómo que está cerrado? Debe estar abierto 24 horas. No, me dice. Lo cierran creo que me dijo a las 8 o a las 10 de la noche. No estoy seguro. Ahí para los amigos que vienen en Sonora, en Hermosillo, en Obregón, en Navojoa, puntos intermedios, Nogales, todo, coméntenme. Creo que Nogales se abren en la noche. En Hermosillo no sé, pero alguien que sepa. El Ministerio Público lo cierran en la noche. Me dijo, está cerrado ya, me dijo. Ya está cerrado el Ministerio Público. Hasta mañana abren a las 8 de la mañana. Ah, dije que a todo dar. O sea que los señores tienen horario de burócrata, ¿no? Me tuve que quedar hasta el día siguiente, hasta el día de mañana, hasta el día que seguía, ¿no? Tuve que meterme la pensión, pues ya no podía quedarme en la calle. Me tuve que meter a la pensión que está ahí, y está ahí cerca, ¿eh? Está ahí cerca donde dejaban la cerveza. Hay una pensión, de Obregón, pues. La pensión del mercado, no sé cómo le llaman la pensión. Ahí la tuve que meter el camión. Y otro día en la mañana fui a levantar reporte al Ministerio Público. Ya me dieron mi reporte o mi hoja, ¿no?, con la demanda y bla bla bla. Ya pasó por investigación, ya no supe, ya no quise nada. La cosa era pues que ocupaba yo ese documento. Ya llegué, ya me dijeron, ya levantaste el reporte, ya levanté la denuncia. Ah, ok. Ahora sí, jálate para Nogales. Ahí no voy a Nogales, pero hasta otro día. Con el faltante cerveza. Y yo le pregunté al despacho, ¿qué hago? Me regreso otra vez a la planta para que me descarguen y me vuelvan a cargar. O me van a completar la carga, las charolas que me faltan. Voy a entrar y me van a pegar un jalón de orejas. ¿Qué va a pasar? Dime, le digo, porque ya no aguanto la incertidumbre. Me dice, no, pues así vente, mijo. Así vente con el faltante. No es mucho, me dice, pero así vente. Vamos a... Yo creo que así se va a mandar la carga. La carga venía para acá, para Estados Unidos. A X ciudad, no, a como pudo haber ido a Nueva York, o a Tennessee, a Florida, a cualquier estado, ¿no?, de aquí de la Unión Americana. Entonces, esa cerveza era de exportación para acá, para Estados Unidos. Y así mandaron la carga. Ya llegando yo a Nogales, ya le pusieron, la resellaron, le pusieron otros sellos, modificaron los papeles y así la mandaron con el faltante. Ustedes me preguntarán, ¿qué pasa con el faltante? ¿Quién lo cubre? Que si lo cubre la aseguranza, que se hace responsable, que si me lo descontaron a mí. Resulta, mis amigos, que, ¿verdad?, como pasa en la mayoría de los casos, los patrones que le encajan la uña al chofer, me descontaron esa cerveza que me robaron, me la descontaron a mí. Y hasta eso me dijeron, te vamos a hacer un paro, te la vamos a descontar a precio de fábrica, o sea, ni siquiera a precio de expendio o a precio de la comercial o a precio del extra, no. Me la cobraron cada charola de 24 cervezas, me la cobraron a precio de la fábrica, ¿no? Que de ese tiempo... creo que eran $10 el 24, $10 o $100, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me la cobraron en dólar. O sea, me la cobraron en dólar porque, como les digo, esa cerveza venía para acá, para Estados Unidos, y el valor de la mercancía estaba reflejado en dólares, ¿no? Me cobraron, sí, fueron $10 porque me cobraron, creo, $180. Me cobraron $180 de las 18 charolas que pagué, obviamente, en módicos pagos, ¿no? Que de a 200, que de a 500, que de a 300, de a 50, de a 20, de a 10, de a 5, de a 2, de a como se podía, ¿no? Pero así me descontaron. Y así con pago chiquito como en Electra no se siente mucho, mis amigos. Así las cosas con estos canijos ratas. O sea que se tomaron unas cervezas bien heladas a mi salud, los ratas ahí de Obregón. Igual las vendieron la cerveza, ¿no?, o hicieron alguna fiesta. ¿Qué harían con ellas? ¿Qué harían con la cerveza estos cabrones? Pero les piché 18 charolas. Cortesía del zorro. Ah, qué gray. Pues así estuvo la cosa, mis amigos, con ese susto, con esa abierta de caja que pasó, con ese bajón de mercancía. Y todavía, ya para terminar, todavía, como les decía hace un momento, todavía los municipales arrimaron su camioneta, me arrimaron su pickup. Échale, amigo, empieza a echarle la camioneta. No, amigo, se me van pero mucho para allá, ¿saben para dónde? Querían que les llenara la camioneta de cerveza. ¿Se imaginan? Ya me viera yo llenándole la camioneta de cerveza y llegando a Nogales, pues te vamos a descontar todo. ¿Cómo que me lo vas a descontar? Sí, te vamos a descontar. Oye, son 100 charolas. Pues a ver cómo le hace, papá. Son 100 charolas por a $10. Son $1000. Me hubiera embarcado yo solo. No, no, es que esa mercancía está asegurada. ¿Tú qué sabes, señor policía? ¿Tú qué sabes de eso? Le digo, ¿eres transportista o qué eres? Le digo, ¿eres de alguna aseguranza? ¿Tú qué vas a saber? No, que sí, que no, 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 me saques. Y sí, déjame, le digo que no me equivoqué. O sea, al mandarlo mucho a la goma, no me equivoqué, pues, o sea, me iba a embarcar yo mismo al estarle dando cerveza. Se las iba a estar prácticamente regalando, pero de mi bolsa. Y yo decía, no, no, que la fábrica va a cubrir. Yo no sé si la fábrica cubrió o no cubrió, yo no quise alegar. Yo no quise alegar porque en cierta forma me dijo, ¿sabes qué? Pues fue tu error, ¿para qué te paraste ahí? ¿Para qué llegaste el camión descuidado? Y que demás, que ya sabes, que la seguridad en la carretera y que vino. Como la quieran ver, salir regañado, ¿no? Salir regañado. Salir regañado por el descuido ese, pero como les digo, yo tenía necesidad de hacer ese movimiento y lo hice, se me hizo fácil, o qué sé yo, no me di las consecuencias, lo que haya sido, ¿no? Pero sí fue un error que yo reconozco, fue un error que cometí, de haberme parado en ese lugar, en el mentado jet, y que jamás lo volví a hacer, ¿no? Ya no me volví a parar ahí ni de broma, ya no me volví a parar ahí ni de broma, porque cada que pasaba me daba coraje. Cada que pasaba por ahí, aquí me robaron, hijo de su madre, pasaba bien encabronado. Se agüiten, güey. No, pues sí me agüito, pero ¿por qué quieres que haga? Pero bueno. Algo acá, mis amigos. Espero que les haya gustado una chocoaventura más. Y por ahí me comentaron que la cámara se mueve mucho. Que, o sea, es que lo que pasa es que yo también me vengo moviendo. No puedo quedarme quieto. Y menos haciendo los gestos y ademanes. Pues no me puedo quedar quieto. Se tiene que mover forzosamente la cámara, la pantalla. La traigo aquí en la frente, pues, entonces es inevitable. Así las cosas, sabemos quedar pendientes para la próxima, mis amigos. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, ¿verdad? Como les dije hace rato, ¿por qué se llama el jet ahí, en esa área de ahí? Había una tienda, una llantera, que había ahí una farmacia o una colonia. Creo que había una llantera, no estoy seguro, un taller, pero ahí ustedes aclárenme. ¿Qué otra cosa les...? Otra de las cosas que les comenté también. Ahí coméntenme si les gustaría también, si les gustaría seguir viendo y escuchando más Chocoaventuras. Oh cielos. Vamos a quedar pendientes para la próxima. Ochito nada más, mis amigos. Saludos cordiales y bendiciones.